Buenas tardes, mi nombre es Anatolий Мерзон, soy profesor investigador, titular C del Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo tercer nivel de SNI. Voy a platicar sobre solución exacta del problema de Dirichlet en un ángulo no convexo para la ecuación de Gingolz. Este es un trabajo conjunto con doctor José Eligio de la Paz Méndez, mi ex alumno. Мотивación. Consideramos un problema de dispersión de una fuente puntual periódica sobre una cuña W de magnitud phi. Esta problema no está resuelta en el sentido que no existe una solución exacta como una fórmula matemática. Si la fuente está en infinito, entonces la onda plana que cae a la cuña es plana. Y en este caso, el problema está resuelto en 2005 y 2006 en nuestros trabajos con profesor Комич. А эта проблема con la fuente puntual se describe por medio de la ecuación de Gingolz на стационаре, ecuación de onda, UTT, и con delta función en el punto E asterisco multiplicando por exponencial periódica con la frecuencia omega sub cero. Es la frecuencia de vibración de la fuente. Y con datos de Dirichlet, ceros. Después de la transformación de Fourier-Laplace complejo, U con respecto de T, el sistema se reduce al problema estacionario con parámetro omega, que pertenece a planos superior complejo. Y es cómodo reducir esta problema a problema Махене para ecuación de Гингольц. Ahora es la ecuación de Гингольц aquí. Y con datos de frontera no a Махене. Esto se hace usando la solución fundamental libre en todo el espacio, que se encuentra también con transformada de Fourier. Existe una fórmula y podemos restar esta E de U y obtener para la onda dispersa, para esta solución US, la siguiente sistema, el siguiente sistema, ahora ecuación de Гингольц a Махене y los datos de frontera no a Махене, menos E restringido a la frontera de Q, frontera del ángulo Q. Podemos calcular este E, obtener en la forma más clara, más detallada. Aquí la parte derecha está dada. Es una función de este tipo sobre Q1. Q1 es un lado, Q2 es otro lado. Y queremos resolver este problema. Pero este problema es bastante difícil. Y como el primer paso, nosotros proponemos resolver esta problema solamente para exponenciales e menos i, eto 1, y 1. Por ejemplo, agarrando aquí este exponencial sobre Q1 y este exponencial sobre E1, sobre otro Q2. No, depende solamente de E1 y Q2.
es un parámetro sobre Q2, por lo tanto es así, depende de Y1. K1 y K2 son reales. Esta problema es parecido al problema de valor en la frontera, en ángulo igual, Q, con estos datos que aparece en el problema mencionado de la difracción de onda plana. Pero hay gran diferencia, aquí se describe esta diferencia, porque ¿cuál es la diferencia? Diferencia es brevemente que estas funciones no decrecen, a estas decrecen, y además aquí es algo especial, aquí omega está omega, que es la misma, es el mismo como en ecuación de Helmholtz, y esto permite encontrar en la forma explícita para todos ángulos el problema en la forma, solución de problema en la forma de integral de Sommerfeld. La situación aquí es más complicada y la solución se puede obtener solamente en las funciones elementales. Podemos obtener para este phi y phi que no es 3 medios, su ángulo no es recto. No podemos obtenemos la forma más complicada como integral tipo Cauchy. Entonces, queremos resolver este problema con dos exponenciales, exponenciales. Y esta problema se parte por dos problemas con aquí un dato y otro cero, y aquí al contrario. Son más o menos iguales, es suficiente resolver este problema 6, porque este se resuelve similarmente. Entonces, llegamos al problema modelo, y queremos buscar la solución exacta de este problema. Realmente nuestro trabajo está dedicado a la solución de este problema. Para resolver el problema 6 se usa el método de las funciones automorfas elaborado por profesor Комич, mi colaborador de hace muchísimos años. Y este método estaba elaborado para resolver ecuaciones elípticas en ángulos convexos, en la forma explícita. Y resulta que este método obtuvo varias aplicaciones. Una de estas aplicaciones, la teoría de difracción, en un libro que salió en 2019, nuestro libro, donde este método se aplica. El primer paso de este método es transformar linealmente el ángulo Q en el tercer cuadrado a través de una transformación lineal. Esto se hace y el operador de Helmholtz se transforma también, aparece tal que aparece, вот, por ejemplo, estas derivadas mixtas. Entonces tenemos este problema ahora en complemento del cuadrante, primer K, es más amable, un poco más conveniente, digamos. El segundo paso es expresar la solución V a través de los datos de Cauchy de V. Los datos de Cauchy son los datos de Neyman y Dirichlet. Este es Dirichlet, este es Neyman. Y notemos que los datos de Dirichlet conocemos, es cero y esta función exponencial. Pero los datos de Neyman no conocemos. Y resulta que es suficiente conocer todos los datos de Dirichlet y Neyman para escribir la fórmula exacta para la solución. Es como la transformación inversa, transformada inversa de Fourier de este cociente. Aquí gamma tilde es transformada de Fourier de una combinación lineal de las funciones transformadas de Fourier de estas funciones de este tipo. Y ya si encontramos esta función, entonces encontramos la solución. Esta es
el plan a grosso modo. El tercer paso más principal es encontrar los datos de Neyman, reduciendo el problema a una ecuación algebraica sobre superficie de Riemann de ceros de I, H, de operador H. Entonces, introducimos esta V, Z pertenece a Z2, puntos donde el operador, el símbolo del operador tiene ceros. Y esta es una superficie de Riemann que juega gran papel en la teoría de MAF. Tiene un parámetro W, tal que H es igual a cero. Ahora si sustituimos automáticamente para cualquier W, H es igual a cero. Y levantamos las funciones, transformadas de Fourier de las funciones de datos de Cauchy a esta superficie de Riemann. Obtenemos вот esta, cuatro funciones esta. Y después escribimos una ecuación de conexión entre estas funciones. Вот este momento es bien delicado, se describe en este nuestro libro, Lecture Notes, Notes, Mathematics, 2019. Obtenemos una ecuación de conexión. V1, V2 tienen esta forma a través de datos de Cauchy, otra vez, más bien sus levantamientos a W. Y es interesante notar que V1 vive aquí en esta franja, solamente, a V2 vive aquí. Y entre ellos parece no hay ninguna conexión. Porque, ну, коль, это с одного лада, это с другого лада. Результат, что sobre superficie de Riemann есть тенен коннекцион, только V1 se extiende a esta, de este conjunto a esta, a través de esta franja que está entre ellas. A V2, al contrario, de este conjunto a вот это V1 más. И la suma tiene que ser, suma de esas funciones analíticas tiene que ser igual a cero. Tiene que ser cero. Вот este es momento central. Después de eso, la ecuación se reduce a una ecuación en diferencias. Y podemos resolver esta ecuación en la forma explícita. Esto se hace por medio de otra teoría. Tenemos que eliminar V2-1, porque en esta ecuación hay V2-1. Tenemos que eliminar. Esta otra teoría, teoría de las funciones automorfas, que inventó profesor Malashov de la Universidad de Moscú, también hace muchos años. Por eso el método se llama el método de funciones automorfas, porque permite eliminar funciones usando sus automorfismos, sus automorfías. Automorfía es, a grosso modo, es una simetría, por ejemplo, con respecto de un punto, IP entre dos. Es tipo par, la función par, es una simetrización. Вот esta simetrización es una propiedad adicional para funciones datos de Cauchy subidas a superficie de Riemann, que permite de una ecuación con dos variables, dos incógnitos, perdón, eliminar una función usando este automorfismo. Вот este truco inventó profesor Malashov hace muchos años, creo que más o menos 60 años, no, menos 50 años. Вот. Y este truco aquí se usa. Después obtenemos, resolvemos la ecuación en diferencia, se puede resolver. Por ejemplo, con varios métodos. Primero buscamos meromorfos, después eliminamos polos, es una técnica especial, pero
aquí un gran papel juega integral tipo Cauchy sobre la superficie de Riemann. Obtenemos esta V1 en la forma explícita, por ejemplo, para phi 3 medias pi. Y como resultado principal, tenemos la solución del problema 6 en la forma de integral de Sommerfeld con esta exponencial y esta V1 que está expresada por V1,1 y V1,0. Вот esta función. El contorno es dos contornos de Sommerfeld, rojo, un contorno rojo y otro verde para varias casos de T, de teta. Вот esto brevemente es todo lo que quería platicar. Gracias por atención. Si necesitan algunos detalles, yo siempre estoy disponible y puedo enviar libro, puedo enviar mis artículos de este tema y contestar a cualquier pregunta. Gracias. Hasta luego.